Se ha pillado. Ya está. Continuemos. Vale. Yo tengo el volumen súper alto. Vale, ya está. Zona descubierta. Base de la montaña. Vaya, ya sé por qué madre quería traernos aquí. Así es. Bonito es un rato. ¿Eso es humo? Sí. Atrás, chico. Oh, ¿qué es eso? Busquemos otra forma de subir. Ojalá estuviera la bruja. Seguro que nos ayudaría. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo, si te acuerdas. El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero es un largo camino. ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo. Seguidme. ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir. Quizá... Quizá si os ayudo compense toda una vida de errores. O quizá es que me caéis bien. ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis, sí. Bueno, sigue vivo. ¿A dónde debemos ir? A un reino. Más allá del vuestro. Bueno, ya vengo de ahí técnicamente. ¿Vamos a otro reino? ¿Vienes con nosotros? Solo un tramo corto. Solo por un tiempo. Vale, voy a aprovechar. Tema habilidades. Tengo... Permafrost. Esto ya lo tengo, ¿no? Sí, esto ya lo tengo. Y esto también. ¿O no? Sí. Vale. Mientras corres... Que mientras corro me da bastante igual, tío. Esto, sin embargo, sí que me interesa. Y esto... No. Combate de ira. En ira espartana me va a sentir un poderoso. Me interesa. Y para esto no tengo... Vale. Y para el hijo todavía no puedo.
Usaremos esto. Greiza. No, Sindri dijo que estaba roto. Sindri. El enano al pie de estas montañas. Estaba arreglándolo cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizás ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes, basándome en los dos que conocemos. Eso también. Solo gíralo. Así. ¿Ves? Hombre, ese sonido no me ha gustado, ¿eh? Bueno, funcionar funciona. El templo de Tyr está en el centro del lago. Desde ahí viajamos a Alfheim. Por suerte ya no está bajo el agua. ¿Qué hace ese bicho en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Uh-huh. Justo después, Thor atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? Te lo dije. Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Hemos hablado con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Se me dan bien las lenguas, incluso las que oigo por primera vez. Pero no consigo entender a la serpiente. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. Oh. Se sentirá sola. Ojo con dónde pisas. Por aquí. ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar. ¿Ves? Ah, sí. Deja que te enseñe algo. A ver qué haces. ¿Estás mirando? ¡Liosa! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, no desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre. Por aquí. Quiero una. Esas raíces. ¿Qué magia es esa? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias. Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que siempre estaban en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor, son los buenos. Ninguno es bueno, chico. Creía que estaba claro. Me hace gracia porque tiene nombre. Pero la llama por el nombre solamente cuando ha estado a punto de palmarla. El templo de Tyr, erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos. Pues mucha paz no parece haber. Nos atacan en todas partes. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Ahora todos se esconden o han huido, salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Ladrón de gel. Si estas cosas logran congelarnos. No. Pues eso ya lo leí ayer. A la derecha, al bajar las escaleras. Es otro cristal de luz. Esperad ahí mientras reavivo la luz. Liosa. Ha funcionado. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto. Levanta ese eje. Vale. Bien, colócalo en su sitio. Ahora vuelve a alinear la rueda. Perfecto. Empuja el puente por la vía. ¿Eh? El puente entero se ha puesto a girar. ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte. Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial.
cansado? No. Siempre ha sido muy fuerte. Vamos. ¿Y cuál es la posición inicial? Sobre los muertos, sabemos que los llaman infernales. ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz. ¿Y puede la magia venir despertar a los muertos? Antaño sí, pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas. Eso seguro. Perfecto. Arriba otra vez. Ya estamos listos. Impresionante. ¿Te has hecho daño en la espalda? No, no me he hecho daño. Por esas puertas. ¿El templo de Tyr es obra de los gigantes o de los elfos? Todas las razas ayudaron a construirlo. Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre. Vamos a ver qué me encuentro. La cuerda de tu arco ya no brilla. Se ha quedado sin poder. Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado. Dame tu arco. Cuando os hagáis con la luz de Alfa y imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo. Coño, cómo mola. Ahora tiene un arco con brillibrillis. ¿Vas a venir con nosotros? Lo intentaré, pero se tomaron medidas para retenerme en Midgard. ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses. Ya tenemos algo en común. ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos. Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost aquí. ¿Ahora qué? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala, y solo desde ella, desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos, así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas.
Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Y así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera, ¿esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente, no se puede iniciar la secuencia. Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Vale. Estamos listos. No olvidéis el Bifrost. Será mejor que no lo perdáis. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará y el reino entre los reinos se abrirá. Coño, ¿cómo mola? ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. No ha funcionado. Seguimos aquí. Seguidme. El Bifrost está oscuro. Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. Vale. Creo que voy pillando conceptos. Creo. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver la luz? Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? Sí. En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos. No. No, 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 maldita sea, aún no. ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Bifrost debéis entrar en la luz, pero procurad no quedaros atrapados. No está muerta, ¿verdad? Seguramente no. Vamos. Mira este sitio. No te alejes, ni toques nada. Vale. ¿Qué es eso? ¡Mista! Creo que lo has matado. Puede ser. Wow. ¿Y eso por qué? No es asunto nuestro. Céntrate. ¿Qué mierda ha pasado aquí, tío? Siguen asesinando a los elfos de la luz. Es el fin de una guerra. Y ellos han perdido. ¡Un elfo oscuro, ojo!
Vale. ¡Cuidado, padre! Vale. ¿Por qué nos atacan? Si no hemos hecho nada. Vendrán más. Elfo oscuro. A diferencia de los elfos de la luz, de Alfheim, perdón. Los oscuros prefieren sitios sombríos. ¿Será por eso por lo que quieren tapar la luz? Saben volar y parecen bastante listos y coordinados. Más que muchos enemigos que hemos combatido. Hasta ahora, sus armas son eficaces de cerca y a distancia. Como el hacha de padre. ¿Tú sigues vivo? ¿De dónde sale esto? Nope. No sé. Sí. ¿Has dicho algo? No. Ah, vale. Al menos estamos más cerca de la luz. Bueno, si lo pones así. Un momento, ¿es ese Sindri? ¿Qué coño? ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizás sea vuestra intención de buscarnos en su caja de sorpresas. Esa no es una respuesta. No. No pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exóticos en los reinos, usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Ah, vale. Es magia. ¿Ya estás contento? Me vendría bien distraerme. A ver, espérate. Yo en armadura tengo de fuerza que eran. ¿Cómo? Porque todo como que me baja la fuerza, tío. Y para el jovencito. Vale, ahora. Acabo de terminar de comer. Por cierto, el queso fundido está rico, lo sé. Mira, hay una barca trabada justo ahí. Nista.
Creo que la tengo que clavar ahí. Venir aquí. Ah, bueno, también puedo hacer esto. Que aquí complicándome la puta vida y no. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. ¿De verdad? Vale. ¿Te habló tu madre de este reino? No demasiado. Solo me dijo que como los elfos siempre luchan por la luz, se quedan aislados. Okay. ¿Eh? No, he dicho nada. Qué raro. Había jurado que habías... ¿Qué pasa, chico? Voces. ¿Tú no las oyes? No oigo nada. Ya se están yendo. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad que no las oías? No. Era algo... maligno. No es por decir nada, pero creo que nuestro hijo tiene... un poquito... un problemita. Más allá de una enfermedad que casi lo mata. Hablar con ellos. No. Quizá necesiten ayuda. No nos entorpecen, así que no son asunto nuestro. Pero no quizá... son asunto nuestro. Qué pena que los elfos no puedan entenderse. Alfheim es un lugar precioso, pero... la puerta azul tiene que ser la entrada. ¡Vamos! Ten cuidado. ¿Qué hacen? Eso. Ya no hay puente. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. Estoy detrás. ¡Elfo oscuro! Vale.